Enseguida actualizamos esta noticia con Fernando Terranova desde el complejo judicial, a donde fueron llevados varios de los detenidos durante el operativo Libertad 12. Fernando, buenas tardes. ¿Qué es lo último que se conoce sobre este caso? ¿Qué tal? Buenas tardes. La última información es que hace pocos minutos llegaron hasta acá, hasta la unidad de flagrancia del distrito Portete. Esto es en el suburbio de Guayaquil. 13 de los detenidos en los distintos operativos desarrollados esta madrugada, entre ellos quien fue uno de los más buscados en la década de los 90. Él estuvo en prisión hasta hace pocos meses y ahora está acusado de integrar una banda delictiva. Su abogado, en cambio, habló ante las cámaras para defender su inocencia. Esto dijo: mi defendido hace muchísimo tiempo estuvo vinculado a actos que riñen con la justicia. Evidentemente todos sus casos prescribieron. Consideramos, pues, ¿no?, que no se puede juzgar a alguien por su pasado judicial. Se ha rehabilitado, está haciendo su vida de lo más normal posible, pues. ¿Y las evidencias que se encontraron también en la casa? A ver, en la casa de mi defendido no se ha encontrado absolutamente nada. Los 13 detenidos permanecen en esta dependencia judicial. Se espera que para las próximas horas se realice la audiencia de flagrancia. Es la información que tenemos a esta hora. Regresamos a estudios. Buenas tardes.